tal? Bienvenidos, soy Adroid3X aquí con otro gameplay del Star Citizen. Ya la versión ya buena del 3.1.3, ya no es la PTU, ya es la buena. Pues la seguimos probando, la andamos viendo a ver qué tal va la jugada. Nada más déjenme poner aquí lo que es el canal para poder ver si alguien me escribe por el chat. Y bueno, pues vamos a ver qué tal va. Yo creo que vamos a dar unas vueltitas en el Uni, a ver si ya saben, si se puede hacer billetín y conocer, y a ver si nos damos unos combates en el Star Marine. Ahorita de entrada voy a checar la configuración, porque ya ven que cada vez que se actualiza pues se cambia todo. Entonces vamos a ver, empezar con esto hasta acá. Motion blur off, no, eso parece que estaba bien. No, pues parece que estaba bien. Creo que sí. Venga, pues que bien, pues vamos a entrar al Uni. No hay ningún amigo por acá. Venga, que cargue. No debe de tardar mucho, en teoría. Encargar, déjenme. Ya saben, cada vez que me salgo de ahí a ver cosas del canal, se quita el audio, me pasa igual que en el Project Cars. Pero aquí estamos. Vamos a darle chance de que cargue. Tema que siempre es muy relajante, muy bonito, de veras muy 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 buen ¿cómo se llama? La muy buena banda sonora tiene Star Citizen. Ahí va. Ya cuando empieza a loquear ahí abajo, el rayita es que ya viene. Venga. A ver si de entrada notamos alguna diferencia. Ah, de veras que también traigo el problema ese. Fíjense, estoy que voy a decir ahí en la página de Star Citizen de que se me pierden mis armas. Ya ven, en la vez pasada que probamos aquí el 3.1.3 ya en el servidor normal, mis armas desaparecieron. Miren, no las traigo, ni la pistola. Creo que sí traigo y granadas o algo, ¿no? Ahora vamos a empezar por ahí, a ver si las podemos poner, porque no sé qué pasó. Y bueno, espero que te guste el video y me regales un like, comentes, compartas, suscribas, me sigas, dones y todo eso, que ya sabes que apoyo mucho al canal. Sobre todo espero que te diviertas mucho y pues no les había dado bien la intro de esto, pues game on. Ya vieron que ando medio distraído, ¿verdad? Ok, nada más, no mucho. Oye, ahora sí no me... Bueno, aquí está. Pero no me las pone. ¿A qué se deberá este acontecimiento? De lana tengo 1105. Qué fregón está el traje, pero... A ver, traigo la Custodian y la pistola, nada más. Vamos a ir a la tienda de armas de aquí, de Olizar. Y pues no sé, voy a ver si la puedo comprar otra vez. A ver qué me dice, que por, si tengo ya, oye, ya tenías, ¿por qué compras otra igual? O no sé. No sé qué pasa, a ver, vamos a ver. Venga. Es un experimento, de eso se trata, estamos probando. Sup, lady. Ok. ¿Es esta? Ah, la Custodian. 875. Confirmar compra y equipar. Good purchase. Salir. A ver. Aquí obviamente pues no se me ve. A ver. Vamos a ver qué pasa con esto, porque sí está medio muy extraño, ¿no? Y pues muy canijo, ando ahí sin arma. Miren, ¿no?
No se me pone y ya tengo dos. ¿Por qué? Ni la pistola, que es la que pues que traía de ley antes, ¿no? La normal, o sea, el arma que te da así de. Y es que antes de esta actualización me mandaba error y me decía que estaban en otro lado y que no sé qué tanto. Pero ahora ni eso, ahora simplemente no están. No sé por qué. Got some new inventory in. Definitely worth taking a look. A ver, voy a quitarme lo que es la armadura. Me voy a dejar este. El otro traje. A ver, el torso. Unequipped. Los brazos. Unequipped. Y las piernas. Unequipped. Cagado se ve, pero este cuerado. A ver, vamos a grabar. We got a lot of variety. A ver, las armas. Miren, aquí sí me aparece ya. Puta madre, ahora tengo dos. ¡Oh! ¿Puede traer las dos ahora? No sé. La pistola. Ahí está ya. Esa madre. Esta madre, qué loco, ¿no? A ver, según ya le di guardar, ¿verdad? Oh. Y aquí no se me ven. A ver si anda con broncas esto. Vamos a ver de nuevo. Weapons, miren, aquí sí lo tengo. Es este. Esta. Eso es lo que me mandaba antes. All instances of this item are equipped elsewhere. Please choose a location to transfer these items from. No entiendo, o sea, ¿cómo que está en otro lado? ¿Qué otro lado? No tengo idea. Y ya la tengo aquí, a ver, vamos a guardar de nuevo. Shut up, coño. Mira, unos aquí afuera, porque esta vieja ya me tiene mareado. Saben, vieja. Miren, y no me aparece. Pero ya aquí en el mono sí me aparece. No entiendo. A ver, yo me voy a poner mi trajecito ese que me gusta. Ya que ande sin armas porque no sé qué pasa. Ya se quedó como que atorada el arma, o sea, como flotando, como que se me despegó el arma, ¿ven? Sí, se dieron cuenta, miren. Ajá. A ver. Qué loco. Bueno. Algo tendría que ver de cabeza. Vamos a... No me ha parecido para hacer alguna misión, no. Así es que vamos a pedir la nave. Uy, me había parecido destruida. Yo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? A ver, retrieve. Qué loco, ¿no? Ah,
Estoy en el 2. ¿Qué es para web? Para acá. Estas ya ven que es raro, a veces se abren solas, a veces hay que abrirlas, a veces aunque las quieras abrir, Manuel, no abren. Y hay que rodear y irse por otro lado, es un show también. Entonces, está en desarrollo, ya lo sabemos, no pasa nada. ¿Cuál era? ¿El 2? Es por acá. Es que luego por estar habla y habla y se me olvida, ¿eh? Y no crean, ando bien, no sé, como que bien distraído hoy, más de lo normal, imagínense nada más cómo está eso. Hasta ahorita creo que está corriendo bien, ¿eh? O sea, no se siente tanto lag ni nada. Ahí hay una nave. No he sentido tanto pex. Vamos a ver. Como yo nunca hago misiones, ya no esto que es. Observe, modify ship for equipment. Esto es para repararla. Ok, estas son las. ...340 y 230 mantenimiento. Investigación. No, pues creo que esta de entrega es la que más paga. Pues la hacemos, ¿no? Sí, vamos a hacer esta. Para ver cómo se siente la navecita y todo ese rollo y. Y ver qué pex, ¿no? Venga. Ya no me fijé en dónde era. A ver, es que un shipment food, atención a ver, pilots procedure. Ajá, 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 ajá. Galette Family Farms, Angela. Ok. Galette Family Farms, Angela. Entonces vamos a encender la navezuca. Flight ready. Welcome to Robert Space Industries. Enjoy the ride. System check. Ah, güey, pero no he puesto en. No he fijado el destino hacia Yela, vamos a fijarlo acá. ¿Listo? Y vámonos. ¡Algo! Ahí me pareció ver en algún video que hay unas carreras ahora muy locochonas. Estaría bien. Ay, investigar eso también. Yo casi nunca entro a la parte esa y de las carreras, muy raro. Bueno, a ver, era algo de qué, de family, no sé qué madres. A ver dónde está uno que diga family. Benson. ¿Será uno de estos que me aparece en rojo? ¿O no, ese es el com? Si era en hielo, ¿no? Oiga, no veo nada de family. A ver, déjenme checar de nuevo la. La misión, a ver qué pex. Es aquí. Accepted. Galette. Supplies that needs to be picked from Galette Family Farms.
Hay que traerla a Yela, pero... Puta, ¿y eso en dónde está entonces? Bueno, aquí me debe de aparecer en el mapa, sí. Sí, nada más por hacerlo todo a lo loco. Allá está el pick-up site. Es ese. Puta, y está lejos como la fregada. A ver, vamos a ver el mapa. ¿En dónde es eso? ¿Es hasta Daymar? Es que aquí no veo, a ver. O es hasta... Es hasta Celine. Ah, no, parece que sí llego de aquí a allá. Sí, miren, andaba yo bien perdido en el espacio ahora sí. Venga. Vámonos para allá. Bueno, como quiera que sea, de ahí de Olizar no se puede salir directo. Normalmente para uno en Cry Astro y de ahí brinca. Yo nomás me di más vuelta. Obviamente por error, ¿verdad? No. Me detuve antes, vámonos. Ahora sí llegamos. Quantum Drive is now off. Es para acá. Entonces hay que pedirlo aquí. Pero es que ahí en ningún lado decía que era venir aquí a Chelín. Decía de que hay que llevarlo luego a Yela, nada más. Pero bueno, te aparece la madrola. Y no sé si al principio o en la descripción completa sí decía. Yo la verdad ni vi. Pero ves, aquí vamos, está lejos. Esta navecita rápida. 1212 metros por segundo con el Afterburner. Y ahí vamos. Bueno, de esto es que, bueno, mientras se va regenerando el ¿cómo se llama? El hidrógeno. ¿Es hidrógeno o nitrógeno? Hidrógeno, ¿no? El combustible. Y pues ahí vamos. ¡Oh! Venga, venga. A ver si no tardamos mucho en llegar. De hecho, sí, está lejos. Así es que yo no tardo, dejo la nave ahí. Espero que no suceda nada extraño. Voy a comerme algo de fruta porque tengo hambre. O sea, voy y vengo rápido. No tardo ni 3 horas. No tardo. Enjoy. Game on.
Uy, llegué. No me van a creer, pero se me había olvidado que estaba aquí transmitiendo en vivo. Qué güey. Vamos a levantar la trompa aquí porque no nos queremos estrellar. Hay que prender la luz. A ver, ¿dónde está eso? Puta madre, es que no se ve ahí la distancia, me tapa ahí como están encima de las letras. Vamos a subir un poquito por las dudas. Ya no se puede ver como antes, que se podía poner aquí a donde dice no target, a la derecha arriba, en el radar. Ahí podías poner la distancia a la que estaba de los lugares, y ahora pues no me deja hacerlo. Ya desde hace varias actualizaciones. Pero eso era muy bueno, porque cuando no lo ves por el brillo, por lo que sea, o en este caso que está encimado, ahí lo veías. Entonces venimos ya despacito, porque la verdad no veo la distancia, ¿eh? Vamos a acelerar un poco. Venir aquí a ciegas, y está medio cavernícola. Ya creo que ya alcanza a ver 56, 50. No, estoy lejísimo, vamos a acelerar más. Estamos muy lejos, o sea, parece que sí dice 46, 45 kilómetros todavía. Vamos. Aquí no veo en dónde me dice la velocidad máxima segura. Tengo que ver bien el relajo de esta nave, porque la verdad me gusta mucho y no me sé que todo el desmadre. Algo que sí no sabía cómo hacer hasta todavía hace poco tiempo era cómo tirar misiles, y ahorita pues ya parece que ya aprendí. No así que digas qué bruto, qué experto soy tirando misiles, pero ya. Ya sé cómo se hace, ya tengo la idea pues ahí. No alcanzo a ver, pero creo que a 10 kilómetros. Mejor si le bajamos ya. Sí, como que ya me paso, miren. Pero lo bueno es que no me estrello. Ahí está abajo. Aquí nos damos la vuelta. Puta, nos pasamos ya como por más de 6 kilómetros. Prendí la luz, ¿no? Creo. No más han de haber oído allá abajo, como pasó la pinche nave, echa la madre. Y yo, ¡ah! Me digo derecho, coño. Saco el tren. ¡No! Quieto, veneno. ¿Dónde quedé? Aquí abajo está, venga. Creo que aquí no hay plataforma. Pues no, creo que no. ¿Dónde están las escaleras para entrar aquí? No las veo. Creo que es del otro lado. Bueno, yo me estaciono acá donde está esta luz. Ver, creo que había un foquito aquí abajo. A ver si no le caigo encima. Landing complete. Take off complete. No, no, ¿cómo que take off? Qué relajo con eso de que rebota uno, ¿verdad? Landing complete. Take off complete. Engine Landing off. Complete. Take off complete. Landing 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 complete. Take off complete. Está loco ese güey. Bueno, vámonos. Take off complete.
Entonces está por acá. Está genial esta navecita. Tiene hasta su camita para tirar la hueva y todo. Está todo a dar. Bueno, entonces miren si paré bien. Uy, aquí tienen sus sembradíos estos locochones. Sí, se abrió solo. Ay, güey. Se ha habido ya buenos jalones de lag. Aquí está la carga. Bien. Ok. Nada más que quiero ver si puedo comprar algo para llevar y a ver si lo puedo vender también. Bueno, ya que estoy aquí, ¿no? Solo tengo 230 USDs. ¿Por qué? Órale, aquí también venden drogas. Ay, los espíritus destilados. Qué loco, ¿no? El nombre. Y este que no sé qué es, Stems. No tengo idea qué es eso, la verdad. Comida procesada. Pues qué llevaré. Pues estos, ¿no? Voy a entregar esto allá a Yela. Y de ahí me voy a Levski a vender esto. Creo que allá es donde lo pagan bien. Creo que sí. A ver, purchase. Sí. Puta, creo que me quedé. Puta, con dos. Solo un espacio de carga llené. Y bueno, pues venga, vámonos. O pensé a mí. Lo tuve que abrir manual, ahora no se abrió solo. Bueno, a ver si no me pasa como me ha estado pasando últimamente, que me quedo sin nada. Se traba, algo malo pasa y ya bailé las calmadas. Miren qué loco se ven aquí estas plantas. Estas como que parecen carnívoras, ¿verdad? Ay, tú, no me voy a comer. Mejor vámonos. Carga. ¿No se subió conmigo la carga? A ver, abrimos la puerta. No me digas que no me va a dejar llevar la carga esta. A ver, ya la cargué. Oh, ¿y si la aviento ahí arriba? ¿Dónde está? ¿Y la carga? Uy, empezamos con rollos, ¿ya ven? Ya dice delivery drop. ¿Pero y eso qué onda? ¿Ya estará dentro? Tiene el espacio de carga como tal, así que pues quién sabe, a ver. A ver, pues voy a asumir que la traigo porque no puedo hacer otra cosa. Si ya se perdió, de todas maneras no la puedo recuperar. Crazy loco. Pues ahorita que me suba a la nave, no me aparece otra vez que está abajo. Sí, miren. A ver. Open door. Aquí está, miren. Pick up.
Ahora lo que quiero hacer es tomarla y ponerla arriba. Yo me subo. ¿No? A ver. No puedo subir. Creo que no se va a poder hacer esto. Ay, qué poca. Entonces todavía no he arreglado esta parte de que con esta nave no se pueden hacer misiones de este tipo, de llevar carga así, porque no hay forma de subirla. Necesitas una nave en la que tenga el espacio donde puedas así meterla, como ¿cómo se llama? Como la Cutlass, por ejemplo. Que miren. ¿Qué hago yo con esto? No lo puedo subir a la nave. Ahí está tirado otra vez. No. Nada más venimos a perder el tiempo otra vez. Bueno, lo bueno es que aquí no me costó nada realmente, ¿no? Y la mercancía que traigo es así, costó. Pero ¿por qué, coño? Pues aquí hay espacio, aquí muy bien podría yo. Subirlo. Pues no se puede, vámonos. Ya. Ya me había pasado antes. Pensé que ya servía ahorita, ¿eh? Entonces, vámonos. Este güey sigue con eso. ¿Ya vieron las luces? Pop, pop, pop. Bueno, entonces vamos a marcar a... Nos vamos hasta Levski de una vez. Yo creo que sí nos podemos ir aquí. Que está en De la Mar. La madre de lejos. Takeoff complete. Landing complete. A ver, igual take y off sí. Complete. Landing complete. Take off complete. Landing complete. Take off complete. Sí, hombre, sí. Landing complete. Engines are off. Engines are on. Take off complete. Guardamos el tren. Y vámonos aquí, a ver si podemos vender esto. ¿Cuánto costó? 4 y fracción, ¿no? Pues sí, ya no se pudo hacer lo de la misión esta. Qué lástima. De hecho, la voy a quitar ya ahorita ahí del Movie Glass para que no me esté mosqueando acá. Vamos a darle velocidad al asunto para salir lo más pronto de aquí. ¡Oh! De chance de hacer el salto. Mientras vamos entonces a quitarlo del móvil, hace esto de la misión, porque pues no, nos la peluqueamos gacho. Gacho, gacho, gacho.
accepted arrested. Abandonar. A ver cuánto tiempo, porque aquí no sé la altura también qué onda en esta nave, no me he fijado. Por eso le digo, voy a revisar bien a ver cómo está, a ver si hay chance. Es que de hecho tengo que formatear la compu porque ya anda muy madreadilla. Entonces, no sé, yo creo que ya hoy no lo hago. Es que ando muy bajo de pila, pero a ver si mañana. Ahí está. Pues vámonos a 907.160 kilómetros. Vámonos. ¡Oh! Ahí estaba Yel, ¿la vieron? Lo vimos pasar ahí de lado. Su madre, qué largo brinco, Su madre. ¡Woo! Bien, qué buena llegada. ¡Oh! Ahora Levski, y hay que ir con cuidado. Falta, de seguro va a estar del lado oscuro porque me cuesta un trabajo a mí. Pero ahorita vemos, ahorita con precaución y más llegamos. A ver Levski, ¿dónde estás? No veo. Ah, ya lo veo. Y sí, definitivamente está del otro lado. No alcanzo a ver bien los números, pero creo que sí. Vamos a brincar acá. A este, al OM5. Vámonos. Ya saben, hay que rodear aquí. Cerquita ahora, miren. Aquí rodeado de puras piedras. Pues venga, vamos. ¡Oh! A ver si no llegamos de los 5 ahorita ahí. Como me pasó cuando estábamos probando el PTU del 3.1.3. No sé si lo vieron por ahí, paré de patas una caterpillar con casi la mitad, o más o menos por como la mitad de carga. Perdí toda la lana. Pero aquí estamos cerca, ahorita llegamos ya 50 kilómetros menos. ¡Oh! Ya saben, a velocidad tope 1212 metros por segundo. Pequeña atmósfera que tiene esto aquí. Ok, hay naves allá abajo. Imagínense el señor. Coño, ¿por qué? Yo me frené desde muy antes y todo. Ay, yo no me quedé sin dinero otra vez. ¿Estoy en Levski? No. Estoy en Olizar. Y pues mi nave destruida. No voy a tener dinero ni siquiera para pagar el que me la traigan rápido. Le metí frenos, dejé de acelerar desde antes y todo, y no. Y es que ven, si hay un poquitín de lag ya. Ay, ay, ay. Pero si no, si yo me frené mucho antes. Miren, miren. No sé, si hay mucho lag. Entonces eso es lo que a mí me pareció ver, que estaba enfrenando a tiempo y para nada, miren, con el lag. Aquí hay mucha banda.
¿Por qué me sigue apareciendo Levski? Porque mi nave está allá. A ver, vamos a ver. Ah, creo que también se puede traquear, rastrear aquí con esto, ¿no? A ver. Pues no, no me deja. No vehicle tracked. No mission tracked. Tengo dos USs. No me aparecen mis armas. Mi traje está muy bonito, eso sí. Miren, ahora sí ya me manda el error esto aquí. Tengo dos madrolas de esas y ninguna puedo usar. A ver. ¿Destruida en Chelín? Sí, no, son 49 USS para... que esperar un rato, pero yo creo que ya nada más para dejarla aquí, para que la próxima vez que juegue no tenga yo que reclamarla. Voy a esperar aquí. Mientras vamos a ver qué. No creo que tenga la carga todavía, sería mucha suerte. Sí, no, 0 de 3. Como que podría comprar para vender en otro lado. Suplementos de agricultura. Oro. Medical supplies es lo más caro. Ahorita vienen más que el oro. Florín. Pero yo no puedo acarrear cosas más que, bueno, la que compre así solamente. Pero así de cargar cajas y llevar, no, no se puede con esta nave. Ese tipo de actividad no, no jala. Pues vamos a ver si alguien se mueve aquí. No sé si serán jugadores estos güeyes o qué. Uy, ¿qué es ese ruido? Ese parece que sí es jugador. Wow, ¿qué es eso que se ve aquí a un lado? ¿Qué? Ok, ¿qué es una constellation? Y si me intento trepar ahí... Ay no, esta no es para allá, a ver. A ver qué hacemos. Pero no tengo ni armas para defenderme si se enojan conmigo y me quieren matar. Matar. Yo no sé qué pex con mis armas, de verdad, es increíble. Y yo veo que otros sí traen armas. A ver, no le he puesto realmente... ¿Dónde está el elevador? Está libre. Ahora no sé si lo puedo mover yo. Pero a ver si ahorita que venga el... ¡Ay, güey! Desapareció ya la guardaron. Yo decía, si no ahorita que venga el güey me escondo aquí en lo oscuro, no me ve y... me voy a dar una vuelta. Ay, va bien poquito tiempo, ¿no? Tenían que ser 5 minutos. (Risa)
Vamos a preguntar aquí a la banda. Les preguntamos a ver si alguien me dice. Luego te dicen buenas cosas. Aquí se me había olvidado, fíjense, preguntar aquí ahorita, pero ahorita que hay tiempo, pues lo checamos. Aquí para que se vea bien dónde está oscuro esto. Tiempo pasó, ya no me fijé. Pues dicen que no entienden qué es lo que pasa, que no se sabe en este rollo. A ver. Sí. ¿Ya está aquí? Oh, sí, ya está aquí. Pero es que me dice que está en otro lado, pero no me dice qué otro lado, o cómo es que les puedo pedir, o. Puta, ya no me fijé cuál era el 8. Creo que sí, es para acá. No, ¿era 8 o 9? 9 de ser, porque está por aquí, a ver. Oh, shit, no. No, creo que sí era 8, a ver. Sí. No entiendo. O no era ya. Ya si no aquí la busco. Ya no me fijé por estar viendo a ver si me decían algo. Pero no, ya no están escribiendo nada. Pero si eran el 8, ven. Jiji.
Uy, mucho lag. ¿Cómo me gusta el tono de esas luces azules? A ver, vamos a intentar de nuevo lo de las armas. O solo que lo intenten en un lugar donde sí se puedan usar armas, porque aquí ya ven que no se puede, es prohibido. No, voy a ir acá. Ahora vamos a quitarlo del chat porque me estorba ahorita. Entonces, armas. Miren, y aparece con ese triángulo ahora. Se ve. A ver, me voy a volver a dejar el traje. Todo, ahora está hasta el casco me voy a quitar. Cristal el casco, esa impresión me da. Bueno, a ver, es que debe estar súper limpio. Ah, no, ahí sí, ya se vio el brillo ahí. Miren, aquí me aparece. Ahí aparece. ¿Ven? ¿Se ven? Qué raro. Ahora voy a meter este, voy a tirar la hueva aquí un rato. Y a ver si cuando salga ya se ven. Yo creo que eso lo abrí. A ver, enter bed. A ver que se salga ahora. Levántate, huevón, y ponte el pantalón. Puta, sí que va con hueva el chavo, eh. A ver aquí en el móvil, ¿las que me dice? Me parece que está equipado y todo eso. Bueno. Pues ir a comprar, ¿no? No tengo dinero. ¿Qué otro tipo de misión podría hacer? Algo de ir a reparar algo, mantenimiento, ajá. Service bacon. Beacon. Service bacon, ¿eh? Service beacon, tengo hambre todavía. Put. 5 US, no, pues tampoco. 10. 2. A su madre. Disposal request. Scrap metal. There's a bunch of scrap metal peeling up that.
porque esas cosas no las puedo recoger. Pues es que no hay mucho que pueda hacer realmente. Pero quiero ir a un lugar donde pueda yo sacar armas, a ver si puedo usar mi arma. Estamos por aquí cerca, así nada más de locos. O sea, aquí derecho a Daimar, venga. Que no hemos ido ya ahí. Welcome to Robert Space Industries. Enjoy the ride. System check. Guardamos el tren de aterrizaje y despegamos. Quantum Drive is now on. Venga, venga. Bienvenidos. No olvides darle follow o seguir. No te pierdas mi canal de YouTube y espero tu suscripción, amigo. Bienvenido. Wow. Bueno, pues ya llegamos a Daimar. Quantum Drive is now off. Aquí no sé qué lugar sea de que puede uno sacar el arma. Tamtam Plane Emergency Shelter. Solo que vaya ese nada más para probar. Vamos a ver. Venga. ¡Oh! Eso es que ahora sí está bien perro hacer billetes aquí, ¿eh? Quantum Drive is now off. Puta, ya ni me acuerdo cuál iba. Este no, el Harvest. Vamos ahí. ¡Hola! Hay que acelerarle, hay que acelerarle. Venga, venga. Y sigo teniendo dudas también con lo que es el campo de visión. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que ahorita que alcance la velocidad máxima, velocidad tope, ahí está. Vamos a entrar aquí a la configuración otra vez. Vamos a ver opciones en graphics y el campo de vista. Lo tengo hasta lo más bajo, vamos a ponerlo hasta lo más alto para ver si vemos diferencia, ¿no? V-Sync no, full screen window, yes. Ay, yo ya me iba a salir, ¿cuánto tardó? Yes. Y oh, el V-Sync, no. No sé, de V-Sync de por sí esta cosa que es un relajo con los con los FPS, le pones el V-Sync y adiós, ¿no? No, así. Y ya, así, ¿no? Venga, vamos para atrás. Y regresamos al juego. Ahora, ¿estará aquí enfrente o está hasta el otro lado? Ah, creo que está aquí enfrente. Sí, venga, venga. Oh, sin miedo, ya si nos traíamos y explotamos de nuevo, ya ni modo. Oh. ¿Estamos a cuánto? A 122 kilómetros, ahí vamos. Vamos a velocidad tope, 1212 metros por segundo. Miradita por fuera la nave. Muy bien.
Luego por andar haciendo esto es que me estrello, pero es que no me gusta estar así mucho tiempo sin hacer nada. Pero bueno, este es el universo y son, los espacios son largos y pues hay que esperar. Ahí va este güey, miren. ¡Oh! Aquí se le han de ver las patas, sí, mira. Qué chulada, ¿verdad? Esta es la Aurora MR. Te recuerdo que en la descripción de mis videos te dejo un código por si piensas adquirir el Star Citizen. A la hora de que lo compres, ingresas este código y te da más dinero del que te daría si lo compras por tu cuenta. Dinero dentro del juego, obviamente. Así es que aprovecha. Llévelo, llévelo. Y aquí vamos, creo que sí tengo el lugar este allá enfrente. Wow, entrando a la atmósfera. Vemos muy, muy de en picado, muy de frente. Te recuerdo que transmito en vivo aquí por Twitch, pero subo la repetición a mi canal de YouTube. Si es que si lo ves por Twitch no te pierdas YouTube, y si lo ves por YouTube no te pierdas Twitch. Oye, no enfrena. Vaya, está Olizar. Manchen, ¿desde cuándo enfrené y sigo volando como loco aquí? ¿Vieron? ¡Qué loco! Ya está, saqué tren y todo el rollo. Ah, ya lo voy a sacar para enfrenar. Puta, está justo en un cráter esta madre. No me acuerdo haber venido a este lugar, Y sí, estoy que se pueden sacar armas, que bueno, vamos a ver si podemos probar también aquí eso. Porque de comprar, pues creo que nada más tenía dos UVCs, ¿no? Así que... así que decía, qué bruto, ¿cómo voy a comprar? No lo creo, ¿no? Pues que es aquí a donde vine hace un rato. Creo que sí. Es que hace un rato creo que estaba oscuro, por eso no supe ni qué. ¿Cómo? Si todavía ni bajo. Landing complete. Ahora sí. Engines off. Vamos a ver. ¿O se parece mucho al lugar o era este? El que vine hace un rato por lo de la misión esa que fue imposible hacer. Se ve. Pues creo que sí es el mismo lugar, ¿no? Ni me acuerdo cuál era el otro. No, el otro era algo de Family y no sé qué madre. Sí, cierto, no, son diferentes. Bueno, a ver si puedo sacar arma. Ahí está, miren. Pero no dispara. A ver la otra. No disparó. A ver, weapons, qué maravilla. Por lo menos ya tengo armas otra vez. Esta es la que no quiere disparar. A ver, espera. Tengo para la custodian. Weapon 2. Para este, a ver. A ver, la pistoluca. Ahí está, es que no tenía el cargador. Ah, de todas formas no dispara. Miren, esa no quiere disparar. A ver la otra.
qué raro. Pero miren, ahí están. ¿Y por qué no me funciona? ¡Qué desmadre! ¡Oh! Hola, hola, bienvenidos. Aprecia el follow. Subo la repetición a mi canal de... en YouTube, por si quieren ver allá la repetición también. Ya no me puedo mover. A ver, ya no me deja cambiar de arma. A ver, vamos a entrar a ver de nuevo. A ver qué pasó. He estado teniendo muchas broncas con las armas. A ver... Weapons... Custodian... Ok, esta... ¡Oh! ¿Ya no está? Y de esta tengo dos. Bueno, ¿y qué pasó con la pistola? Ya no sé si ponerme mi traje ese padre que tengo. Es que si hay mucho lag, ven. Se quedó por aquí tirada la pistola. Oh. Pues ahí está mi nave, ¿no? Oye, la estoy madreando. Este... Qué loco que se me perdió la pistola. Bueno, en fin. Bueno, hay que guardar esto. Vamos a ver si puedo comprar aunque sea una cosita pequeña aquí. No me deja quitarla. Ahí está. A ver. Venga, venga. ¡Oh! Utilizamos... La Aurora, tengo dos veces. Solo comida y me la llevo para allá, para Olizar. Un paquetito. Puta, se van los dos USS. No había centavos. Bueno, pues ahora sí no tengo literalmente ni un peso, ni un centavo, ni un dólar, ni un euro, ni un centavo de nada, de todo eso. Así es que mejor vamos a ver si podemos vender aunque sea eso. Porque qué tal exploté hace rato. No tuvo mouse, ¿verdad? ¡Ay, güey! ¿Qué hace mi arma aquí afuera? Vamos a poner aquí... Este... Bueno, no, ya, me sigo, porque si no, luego por estar mamaceando me pasan cosas peores. Pero miren cómo se quedó aquí esto. ¿Y la traigo todavía? La pistola no. Pero esta sí. Desapareció. Ah, entonces es lo que está sucediendo. Se quedan flotando en algún lugar. Y eso normalmente pasa cuando me pongo el rifle, el otro traje. Y luego por eso no las traigo. Qué loco. Bueno, vámonos. Vámonos de vuelta a Olizar a vender esto. Ay, güey. Me ando estrellando aquí contra el asiento. Bueno, ni lo he encendido, ni he puesto este... Ni he fijado el rumbo. Vamos a ver. Puerto Olizar. Ahí está, como que se apretó dos veces. Hay que tener cuidado con eso. Tiene que aparecer así gruesa la línea. Si no, luego no te parece como que no marcaste. Ya, pero tengo que salir aquí de la atmósfera, tengo que ganar altura, así que guardamos el tren y aceleramos. Venga, vamos a Olizar a vender esto, que era comida procesada, ¿no?
deja acelerar más. Eso quiere decir que venimos todavía aquí, yo creo, en la atmósfera esta. Pero ahorita que me dé, saltamos. Ahorita que se me ponga en verde Olizar. Damos el saltillo. Por aquí, ¿dónde está la... ¿cómo se llama? La altitud. Amigos, no se les olvide regalarme un seguir, un follow. Les repito, también subo la repetición, valga la redundancia, a mi canal de YouTube. Así es que también espero que te suscribas por allá y me regales likes y comparte, comenta. Y ahí vamos. Y en la descripción hay un código por si piensas adquirir el Star Citizen, que hace que te dé más dinero del que te daría, dentro del juego si lo compras solo por tu cuenta. Échenle un ojito por ahí. Y venga, hay que hacer el clan cada vez más grande, porque tenemos que conquistar este uni. A ver si ya me deja acelerar un poco más. No. Ahí vamos. Da risa el nombre de mi... ¿cómo se llama? Del que me sigue nuevo, Prepucios. Está cagado. Pues no me deja acelerar y no me deja saltar. Ahí está, venga, ya decía yo que ya se estaba tardando mucho. Vámonos. Vámonos. Ahí va. Mucho lag. Venga. Aquí llegamos de hipervolada. Las dudas, sacamos el tren y pedimos... wow, ¿y ahora por qué tengo esto tan cerca? Servicios estos de aterrizaje. Ah, es que estoy lejos todavía. Ok, tienes que estar a menos de 5000 metros para que se pueda activar, para que puedas tener acceso a todo eso. No distingo los números, pero vamos a intentar otra vez. Ahí está. Ahí está 6000 y como menos de 6000 más o menos parece entonces ahora. Venga. Amiga, pero para que esté quieto sin moverse, le disparamos. A ver si no me busco nivel de crimen ahora y va a salir peor la cosa aquí. Uy, creo que vengo de cabeza además. Uy. Ahí está. Allá va mi faro, ahí está. Vamos a acelerar un poquito. Landing gear raised. Landing gear deployed. Híjole, hay mucho lag. Es que hay mucha gente, parece, ya en el servidor. Shit.
Una vez en donde fue en Levski, creo, venía yo así también para aterrizar, pero pues no encontraba el lugar, me tardé un poco ya. Cuando por fin lo vi, dije, ah, ahí está, así, que me lo quitan, que porque había alguien más que necesitaba en el espacio, que no sé qué, que no, y que me lo quitan, que aterrizo y que me ponen nivel de crimen por bajar, cuando ya me habían quitado el permiso. Pero no manches, ya iba yo enfilado, ya no me podía prácticamente mover. ¿Qué hice? Wow. Le había apretado para aterrizar, güey. Esta chingadera me lo guardó. A ver, tranquilo, tranquilo, despacito, despacito. ¿Qué nave es la que está ahí? No sé. Eso es que va bien rápido esta nave últimamente, ahora. No la puedo detener. Ahí apareció una chonchota. Ahora sí. Parece que es una Mustang, ¿no? Esa. Landing complete. Landing complete. Initiating ship procedure. Ya lo apagamos. Nos bajamos. Dicen que ya empiezan a almacenarlas. Es que si sí, hay muchas naves, necesitan los espacios. Entonces, a ver, salimos por acá. Esa madresota es la X, esa Redeemer o algo así. Creo que sí está choncha, ¿eh? Esos parecen tanques, es, creo que para combustible, está para recarga de combustible. ¿Por dónde entro? ¿Aquí qué es? Vamos por acá. Venga, estoy en el 3. D3. De dedo, 3 de tercero. Pero se ha habido ratos ya, así que ha tirado mucho, mucho lag, ¿eh? Mucho, mucho, mucho lag, mucho lag, mucho lag. Uy, le apreté aquí algo, nada más quiero ver algo de bolón. Sí, parece que está todo en orden. Oh. Vamos a ver si podemos vender este poquito que compré de alimentos procesados. Porque me volví a quedar sin billetes. Aunque usted no lo crea. A ver si aquí puedo vender la comida, falta que no. Ajá, sí. 38, no me acuerdo cuánto me costó, pero creo que algo así. Pues tenía dos veces. A ver con cuánto me quedo. Hasta perdí, me quedé con uno nada más. No. No puede ser. Un USD tengo, ¿ven? Podría ser, pero podría no tener ninguno. Increíble. Bueno, creo que del uni ya estuvo bueno, nos fue de la fregada. El juego está chido, se ve muy bien y todo, y la verdad, algunos ratos últimamente hemos tenido mucho lag, de ahí en fuera está bien. El único detalle así, perrón, ha sido lo de las armas, que por cierto no he visto ahorita si se me ve. Miren, no se me ve. ¿Por qué? Vamos a ver si lo podemos de nuevo equipar aquí. Y entonces vamos a pasar a echarnos una o dos partiditas en el... Miren, aquí sí se ve. Y esta desapareció. Qué raro, ¿verdad? A ver, quiero ver si ve otro jugador y a ver si a él se le ven sus armas atrás. O sea, aquí hay alguien, pero no sé si es un jugador y no se le ven armas. Vamos
a ver si se ve que hay alguna nave allá afuera con alguien ahí. Vamos a ver si se le ven las armas. Oh, no, cero naves por acá. Y hay una, pero creo que es la mía, ¿no? Pues es una Aurora, creo que sí es la mía. Ah, no, pero no me aparece el... la chivita esta de que sea mi nave. A ver, vamos a ver. Nos vamos de curiosos. Total, aquí no me pueden disparar por andar de curioso. Estaba por aquí, ¿no? No, pues si es la mía, ya me apareció y yo no veía el S antes. Pues no, que necesitaban el espacio y no sé qué tanto. Bueno, vamos a ver la grandota, la Redeemer. Creo que es una Redeemer. Ay, oh, ya se va. Coño, qué suerte, ¿eh? Miren nada más. Qué arma toste. Y al parecer es una papa el que la trae, ¿eh? Wow. Creo que sí es la Redeemer, ¿eh? Pero qué chonchísima está. Y ya, se fue. Y ya no hay... Cuando llegué se veía mucho... Ah, ahí hay una Constellation. Ahí hay otra de estas, parece que es. Esta Redeemers. O Freelance, no sé qué es. Yo solamente quiero ver a alguien, a ver si se le ven las armas. Vamos a echarnos un brinco de aquí hasta allá. Vamos a ver el de la Constellation. Que aquí pues, hay movimiento, allá no se ve que haya nadie. Hasta creo que tiene abierta la plataforma. A ver si le puedo llegar así volando y me trepo. A ver. O esa impresión me da. Ah, no, ahí va alguien corriendo ya, miren. Y sí está abierta. Subir. Constellation Aquila. Ay, qué gacho, es que no me deja subir. A ver, estará el botón para cerrar aquí. Por aquí está, ¿no? Es este, creo que está aquí enfrente de mí. Pero si está bloqueada, pues no voy a poder. No, pero no, si está. Pues ahí voy, para arriba. Y no estaba bloqueada, qué güeyes. Pues ya estoy adentro. Jijijiji. Ya desde el güey que me estaba viendo, el que la dejó aquí sola. A ver si lo veo. Y es que como no la aterrizó, no la guardan. Se queda aquí. No lo veo. Se la robamos por güey. A ver. Sí, esta es la del piloto, ¿no? Ah, pero aquí esto sí está bloqueado. ¿Por qué no puedo? No me deja. ¿Dónde está ese güey? Ahí vi que entró alguien allá a la tienda de trajes, creo que es esa. Oh. ¿Estará aquí ese güey? No lo veo, ¿estará bugueado? A ver. ¡Ay! Sí, aquí hay alguien. Ahí está el güey, estaba aquí sentado, nada más que no lo veía yo.
Space Industries. Enjoy the ride. System check. Landing gear raised. Collision alert. Front. Ya no la llevamos. Nada más que a ver si no ahorita saliendo aquí de la zona de amnistía me dispara ese güey. Ah, qué bonito está. Ya estamos fuera de la amnistía. Ahí está mi nave. We're sorry. You exceeded the allotted time to depart. We will have to return your ship to storage. Hablan de mi nave, mi nave. Ship storage procedure. For your safety, please vacate the area. Thank you for your cooperation. ¿O es esta la que se va a guardar? Ay. No, hablaban de mi Aurora. Si la aterrizamos. Initiating ship storage procedure. For your safety, please your ship is delivered to the following landing pad. Thank you for your cooperation. What? Landing gear deployed. Sí, sí. A ver, ¿en dónde me da el lugar para aterrizar? Supongo que aquí enfrente hay espacio, ¿no? Please proceed to assigned landing bay. Ahí está. Dice ahí que no hay armas. Bueno, pues ya nos dimos una vueltecita en una Constellation. Aquí es donde están las plataformas de aterrizaje. Aquí en Olizar, sí. Mira, es que esta nave no es mía. Me la agarré ahorita que estaba ahí mal estacionada, flotando y con las puertas abiertas y sin bloquear. ¿Y qué la agarro? Es una Constellation, una navezota. Nada más ya la voy a entregar aquí porque quién sabe de quién es. Y 3, 2, 1 y aterrizamos. Mira más que madrezón. La mía es una Aurora. Espero me estés siguiendo, amigo, y espero también te suscribas a mi canal de YouTube, que ahí subo las repeticiones. Bienvenido. Y bueno, pues vamos a dejárselas aquí. Yo creo que se las apagamos. Y bajamos. Ahí está alguien, es el que se bajó hace un rato aquí del asiento, pero no... No hace nada, está ahí parado nada más. Yo. Tiembla como si me tuviera miedo, mira. Oh, esto es torreta. Sí, hay que bajar, yo quiero bajar. Quiero que me vayan a poner nivel de crimen o algo por andar con esto. Pues yo estoy armando mi propia corporación y todo, así es que si te unes estaría de lujo, Hasta ahorita parece que somos dos y parece que va a haber uno, cuando menos uno más, que también se va a unir pronto y tal vez después otro. Y si te unes tú, estaría de lujo. Por eso te digo, si lo piensas adquirir o eso, entra ahí. Ahí te dejo en la descripción. Hay un código que te hace que te dé más dinero del que te daría. Y ya ahí pues te van a aparecer mis datos y ya te puedes unir. Yeah. Uh-huh.
Trontes. Ay, bien, bien, bien. Gracias por el follow, Espero también tu suscripción en mi canal de YouTube. Me llamo igual. Y te digo, y checa ahí lo del código por si no lo tienes ya el juego y lo vas a comprar. Ahí chécalo. Y ya ya después te paso los detalles y todo eso para que nos veamos en... Ah, ok, está bien. Está bien, está bien. Pero muchas gracias por el follow y ojalá y compartas para ahí para que se una más banda. Pero no estoy seguro, pero así 100%, pero creo que puedes estar en más de una, también. Si es que no sé si quieres checarlo. Y yo, bueno, yo me voy a salir ya de lo que es el Uni y me voy a pasar a probar una o dos partidas en el Star Marine, a ver qué tal me va. ¿Con cuánto dinero quedé siempre aquí? Creo que con un USB perdí todo hace un rato, Así es, un USB. No puede ser. Y te decía yo, esa nave que traía ahorita no es mía. La mía es una Aurora que estaba por aquí, pero ya la guardaron. Oye, mira, ahora se quedó esa Constellation como mía. Pero bueno, no es mía. Entonces yo me voy a pasar al Star Marine a ver qué tal va ahí el relajo. Una o dos partidas. Y listo. Pues qué buena onda que andas por acá, amigo. Aquí. Gracias igualmente, que descanses, cuídate. Repito otra vez, muchas gracias por el follow, por seguir, espero también lo hagas, te digo, te suscribas en de mi YouTube y me regales likes y todo eso, que ya sabes que apoya mucho. Y cuídate, descansa. También se aprecia una donación por ahí si puedes. Gracias. Bueno, pues vamos a ver cómo está aquí con la nueva actualización. Esta, la 3.1.3, lo que es el Storm Marine. Vamos a ver cómo están ahí los golpes. Venga, venga. Multijugador. Last Stand, que es el que me gusta. Hay que hacer un customization porque seguramente... ¿cómo se llama? ¿Este cuál es? Oh, shit, no. Se ve rosado. A ver, las armas. El ballistic. No, ahí me gusta la... Esta, la custodian. Y aquí solo pistola. Y a la custodian le ponemos más. Y si hay otro espacio, le ponemos a la custodian también, ¿no? Porque luego me quedo aquí sin munición. La armadura. ¿Cuál es? Ah, está padre. Está fregoncísimo. Pues con todo este está pesadillo, Y eso fue en el Elimination. ¿Y el Last Stand qué? Ah, pues creo que queda igual. Como Outlaw. Y a ver, como Marine. No, pues también, porque si no... Me van a super ultra requete reventar aquí. A ver,
para la pistola. Y los demás para la custodia. Aquí no está el otro traje, ese fregoncillo. No, pues está mejor este. De torso. Es ese para que no esté tan pesado. Supongo que es este. Y acá este. Venga. Y find match. Oh, venga, vamos. A ver qué tal nos va por acá. Start. Si yo ando aquí. Ah, no, pero no, todavía no entro. Cuando me aparece de allá abajo de, en rojo del oxígeno del traje, es que todavía no estoy bien adentro, todavía no. Venga, venga. ¡Oh! Ya solo una o dos. Unas dos partidas al mucho, o la que entre si no le falta mucho. Uno es el último. Entonces sí, unas. Bueno, mucho dos. Si no, una, a ver qué tal. A ver, también depende cómo se esté, porque si está horrible, pues no. Pero si está bien. Sí. Pues yo no puedo terminar de entrar, miren. Y es 4 de 4, quedan 5 y cacho. A ver si termina de entrar para jugar un poquito. Combatir un ratillo. Control point gained. One more control point. Sí, sí, sí. Ahí está, ya estoy. Oye, y no tengo mi arma que acabo de poner. Control point. Ay, entonces, ¿para qué tanto rollo allá? Bueno, pues vámonos así, ¿no? Nada más para. Ya vimos que sí hay broncas. Por acá arriba hay que defender. Vámonos por este lado. Pues vamos ganando, al parecer. ¿Dónde es la fiesta aquí? Pues creo que acá en la D. Oh, la C es la que nos están bajando acá. Control point. Assistant Charlie. Control point contested. Control point lost. Ah, este güey me ganó. Control point lost. Control point gained. We took Charlie. ¿No hay nadie por aquí? Si no se me buguea aquí en la escalera, como luego pasa. Ay, todavía sigue haciendo esto. A ver, sube, güey. Miren, coño, y aquí te quedas atorado. Y luego me pegan unas reventadas por esto. Miren. No, ya me voy de aquí. Coño, ya por otro lado. No, vámonos de aquí. Ya. Ya no puedo salir, ya me mataron. Qué mamada. A ver. 5, 4, 3,
2, 1. Respawning. Respawning. Parece como que tengo a alguien muy cerca, pero... Eso creo que el que me mató, ¿no? Ah, qué mamada. Entonces siguió derecho hasta allá. Bueno, pues ya. Llego. ¡Ay! Oh, pero de cabeza. Uy, se acabó. Bueno, ganamos, pero pues yo sí no. Nada. Mataron una vez y no hice más nada. Ping 70. Bueno, ya, pero esta ya estaba comenzada y no me guardó mis ajustes que le hice. Así es que ahorita checamos lo de los ajustes. Estaba como Outlaw, miren. Y ya ahorita una partida completa, a ver qué tal va. Si es que no tarda mucho en cargar, en formarse en la partida. Y ya con eso dejamos la transmisión de Star Citizen 3.1.3 por el día de hoy. Entonces miren, Customize. Last Stand Outlaw. Pues este no es el que tenía, güey. Era el Defiance. Ya no puedo ni hablar. El Defiance Core. Defiance Arms. Defiance Legs. Sí. Y en Weapon. Es la Custodian. Sí. Secondary. A ver este. Acá pues la pistola. Y aquí, a ver. Una para este. Una para este. Una para este. Para este. O creo que solamente uno, ¿no? Porque... A ver. Ah, o es uno o es el otro. Bueno, entonces una para este, ahora le tocaba. Y acá. Oh, no. Y aquí le toca la Custodian. Rifle. Estamos. Y el marín, ese sí me quedó como lo había puesto. Bien. Back. Ah, pero ahí así. Venga, ahora sí vamos por una partida, espero, completa. Aunque quién sabe, ya tarde mucho, los que estaban ahí, que empezaron, ya igual ya empezaron. Venga, ya como sea. Total, ya fue un ratito en aquella. Es el primero, sí, ya sí. Nada más que sí tarde mucho en cargar, está tardando mucho. Brontes. Miren, no lo guardé. Ah, no, sí lo guardé. Control point lost. Whoop.
alguien por acá abajo. Este es el rifle, el que traigo, ahorita sí. Sí, es mucho más grande que la... que la custodian. Control point contested. ¿Y por qué no dispara? ¿Cómo es que viene descargada? Ay, tenía ese güey ahí, coño. Y me aparece esta cosa sin... sin nada. Ya me lo ganaron. Parece que va a venir alguien por acá atrás. Control point. ¿Vieron qué suerte, cabrón? Ah, su madre, que estaba bien posicionado y que lo iba a bajar. Resulta que no tenía el arma. ¿Y no dispara? ¿Por qué no disparas? Coño. Pues si no la acababa yo de cargar. ¿Y ahora qué jaladas son esas? No entiendo nada. ¡Qué increíble! Spawning. ¿No dispara? ¿Esta porquería no dispara? A ver, cargamos. Y no dispara. No sirve esa arma. A ver, esta. Esta sí. A ver, venga. Coño. Es el colmo de la mala suerte, ¿eh? ¿Quién dónde están? Ay, güey. Híjole, le di varios, pero no. Con arma balística me mató. Pero ¿cómo es posible que no sirve mi arma esa? No puede ser. Híjole. ¿Y entonces para qué me hace de que la cargo y no hace nada? Increíble. Eso solamente, esa mala suerte solo me pasa a mí, ¿eh? Miren, esta no sirve. Shut the fuck up. Nos llevamos a este. ¡Wow! Se subió como que por acá, vamos a ver. Seguimos a este güey. Se oye mucho tiradero de granadas. A ver, ah, chin, está aquí. Ah, coño. No, nada bien esto, Pero ya ven, el problema ese de que mi arma no sirve, ya se pone uno de malas y ya no puedes jugar bien. A mí así me pasa, Tengo que aprender a controlar eso. ¿Dónde está? Híjole, me reventó. Es que creo que sí, ahora sí no le estaba apuntando bien. Como estaba lejos. Ya saben que yo estoy bien seguidos. Pero sí, ya nada más esta ya, porque sí me desesperó eso ya. O sea, no tiene. ¿Para qué traigo esa arma ahí si no me sirve? Uno. Respawning. Ya se va a acabar el RAM. Bueno, venga, bro. La mugre esa que no sirve, coño. Más me mosqué a gacho. Venga. A ver, seguimos a este. No te vayas a morir, güey. Vete despacio.
tranquilo, tranquilo, quieto, quieto. Control point gained. Hay un compañero agarrándolo. Control point lost. Control point gained. ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué es el arma que no sirve, la que traigo? ¡Ay, coño! Otra vez esta porquería que nada más me mosquea. Mierda. Yo pensé que ya había cambiado, que traía el arma que sirve, coño. Y no, traía la porquería que no sirve. ¡Oh! A ver, venga, venga. A ver, la cambiamos. Eso. Esta sirve, venga. Cargamos. Ahora sí. Vámonos por acá otra vez. A ver si vemos a alguien por aquí. De hecho dice que vamos ganando, pero pues es que yo no he podido hacer nada. Control point contested. They're trying to take our control point. Control point gained. We took Charlie. Control point lost. Que le di varias a ese güey, de allá. Ahora aquí, ¿quién está? Oh, 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 oh. Abajo. Control point contested. Se ve como que muy cerca, a ver si puedo tirar la granada por aquí. Ay, qué mamada. No se puede ir por el hoyito, coño. Oh. A ver, voy a ir a ver si puedo hackear esto yo, a ver si no me rompo la madre aquí. Uy. Ahí viene alguien, a ver si me cubre. viene banda, cúbranme, cúbranme. Cúbranme, lo recupero, lo recupero, lo recupero. Ahí está, viene alguien aquí cerca. No me tapes, güey. Control point. Don't let them have it. Control point lost. Charlie's gone. Control point contested. ¿Quiere hackearse? ¿Pero por dónde se sube aquí? Control point lost. ¡Coño! Ay, lo fui muy bien chido ahí. Te hago como puerco ahora. Ay, qué bruto. Cuatro, tres, dos, uno. Respawning. Esta es la que no sirve. Always idiot. Están hackeando aquí, ¿ve? Control point llego, 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 llego a la fiesta. Llego, 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 llego. One more control point. Stuff's about to get crazy. Control point contested. They're trying to take our control point. Este güey viene muy madreado, coño. Es que es lo malo de la armadura pesada. Uy, viene por aquí. Las marcas muy cerca, pero no los veo. Este güey viene muy cansado. Coño, aquí no se puede dar vuelta. Ah, creo que no le atiné, la verdad. Es que estoy bien ceguetas ya. Ya me hace falta parar. Cuatro, tres, dos,
1. Spawning. Spawning. Uno del arma. Ahí vamos a seguir a la banda. Vamos con este que se fue solo. ¿Qué pedo? Oh. Round over. Pero no he podido matar a nadie, ¿eh? Así de grueso está esto ahorita del show este de lag y del pedo con las armas, que es un desmadre, como pueden ver. Esto. No llega nadie, no llega. Ay, no se oye el tuc, 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 de las teclitas como se oía antes. Control point gained. Se oía padre. A ver. Ya se lo bajaron. Ya que ya lo tenía yo enfrente y localizado. Este güey para que le atinemos. Ya no va nadie más, ¿eh? A ver. Control point gained. We got Alpha. Last control point. Allá abajo todos. Atínale, güey, vientos. Me curo. Carga. Control point lost. How could you let them take that? Me voy acá. ¿Dónde era? Aquí arriba. Control point lost. Ah, creo que ya lo está agarrando un compañero, ¿no? Control point creo. Lost. Ah, no, ese es un enemigo. Ay, no manches, sí le di varios. No sé por qué pensé que era un amigo. Ay, sí, la regué yo muy feo. Oh. 2-1-0. Qué güey, si no lo hubiera confundido, lo hubiera matado sin ningún problema. El hubiera no existe. La cajetilla de gacho ahí. Por no fijarme bien. Vamos a seguir a este güey. Nada más que este güey ya viene muy agitado. Se agita demasiado rápido con este traje que pesa. Obviamente. Oh, le di varios, pero no suficientes. Round 3 de 4, ya no sé cuántos llevamos ganados. Creo que 2, ¿no? Ya si ganamos este, ya ganamos, ¿no? ¿O no? ¿O perdimos el primero? No me acuerdo. Spawning. Fancy another guy. Ahora ya necesitas la custodia, no, este es el rifle, es un relajo esto. Pero a ver, aquí hay alguien cerca. Control point gained. Alpha's ours. ¿Por dónde me viene? Seguimos al compañero.
alcance. Qué campeada, me estoy tirando de aquí. Uy, pero viene alguien cerca ya. Coño. No. Ahí está, respawning. ¿Cuánto falta? Ya poquito. Always try not to get killed, dude. Vamos a caerles por aquí. Ah, pero recuerden que esta arma no me sirve, tengo que cambiarla. Uja. Qué buena llegada es aquí. Hay gente aquí. Corre, corre, corre. Hay mucho lag, 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 lag. Corre, 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 corre. Bien. A ver si me da tiempo. Vamos, 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 vamos. Venga, 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 venga. Vámonos. Aquí viene alguien ya, creo. Ah, qué pinche puntería. Y es que con el lag cuesta mucho trabajo apuntar. Bueno, ya lo saben, ¿no? Venga, cambiamos el arma otra vez, que esta no sirve. No sé por qué. ¿Aquí no hay munición? A ver, vamos a ver si le ponemos munición a esta que no me sirve, que no sirve. Ah, cabrón. Ahora tengo una pistola. ¿Y mi otra arma? Si sí, miren, no tiene ni una arma, ni una bala. La ponemos. Y no, no la pone. Vamos al otro. Y esta sí tiene. ¿Y le hizo un refill a las dos? No, ya perdí el tiempo aquí viendo, porque esta cosa no agarra. Bueno, pude matar ya aunque sea uno en esta ronda. Ganamos dos ya. Vamos, aquí vamos empatados. Bueno, vamos a ver. Pues ya vámonos así, porque el tiempo apremia aquí. Y ya la última ronda, la última partida, y dejamos a Star Citizen por el día de hoy, yo espero. Mañana pues seguir subiendo. Ay, 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 ay. Este güey ya se viene infartando aquí. Vamos por aquí. Y creo que anda alguien muy cerca ya. Control point lost. Oh, vaya. Control point lost. Por aquí anda alguien. No manches, yo le di mucho antes. Respawning. Venga. Ya está, estoy todo escurrido en mi silla. A ver, déjenme enderezo. Ay, ok, venga. A ver, vamos a ver si le podemos poner de veras balas a la otra. Munición. Ahí está. Miren, qué extraño, ¿no? Venga, ¿por qué no le puse cargadores entonces? A ese sí le puse. No me acuerdo. Control point gained.
mueves tú muy feo. Ah, me lo dio como asistencia nada más. Ay, coño. Ya no vi quién me dio. Bueno, pero creo que ya llevo una asistencia y cuando menos una baja ya. Porque a su madre, está perro con el lag, Y con el arma esa, ¿qué pedo? Control point contested. Control point lost. Bastards to Charlie. Control point lost. Oh, me lo ganaron. Coño, que traigo la porquería esa que no sirve. Quítate, güey, quítate. Sentidón, pero... ¡Coño! ¿Cuántos le di en la cara, en el pecho y eso y no? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, por lo menos si se desangró, no se curó el animal. Y es que yo iba lastimado. No me podía mover más rápido ni nada. Vientos. Venga, vamos por otro. Primera el arma. Porque por alguna razón extraña y ridícula no tengo cargadores en la otra. Round over. Me la maté 3, capturé 3, me mataron 14, a su madre. Wow, y el que ganó tiene un ping de 218. Empatados. Bueno, pues ya, ni modo, empate. Hasta ahí quedamos en el Star Marine 3.1.3. Estuvimos un rato en el Uni, un rato en el Star Marine. Estuvo interesante. Perdí dinero en el otro, aquí estuvo loco. Pero está bien, bien, está bien. El chiste es ir conociendo y viendo cómo va funcionando aquí todo el relajo. Saben que este es un mega juega, sasasasasaso. Y bueno, espero que te haya gustado el video y me regales un like, comentes, compartas, suscribas, me sigas, dones y todo eso que sabes que apoya mucho al canal. Te recuerdo que en la descripción de mis videos te dejo unos códigos y unos enlaces que te pudieran llegar a interesar. Como por ejemplo, si piensas adquirir un TicWatch E, ahí hay un código que en la página oficial te hace un descuento. También un código para que si quieres adquirir el Star Citizen te dé más dinero del que te daría dentro del juego si lo utilizas a la hora de comprar. Y otros enlaces por ahí que, bueno, puede ser que te interesen, chécalo. Y pues yo lo voy a dejar ahí. Te recuerdo nada más por último también que transmito en vivo aquí por mi canal de Twitch, pero subo la repetición a mi canal de YouTube, así es que si lo ves por YouTube no te pierdas Twitch, y si lo ves por Twitch no te pierdas YouTube. Espero tus suscripciones, tus likes, tus comentarios, que compartas, que me sigas y todo eso. Yo como siempre me despido deseándoles muchísima diversión. Game on.